Buenos días, Oscar. ¿Cómo está, señorita Ashley? ¿Podría tardar en encontrar taxi con la lluvia? ¿No trae paraguas? ¿Tú crees que haga falta? Creo que no. Gracias. Y buen día. Primero a la 66 y Broadway. No tarde más de 4 minutos, amigo. Oh, sí. Soñar es hermoso. Hola. ¿Deina? WNGH, séptima llamada. ¿Conoces nuestra canción misteriosa? Ups, lo hice otra vez. Perdona, ¿sí? ¡Correcto, ganaste! Ese fue el quinto verde seguido. La fuerza hoy sí nos acompaña, colega. Deina, creo que es temprano aún. ¿Quieres que te compre algo en Balduchis? ¿Un muffin? Soy amo de mi universo. Ser positivo da buenos resultados. Perfecto. Saca su cachorro a pasear. ¿Cómo está, señor Phillips? Quiero enseñarle a una grandiosa banda que está en la ciudad. Al fin, mi hora. Ah, perfecto. Veo una moneda. Espera, por favor. Gracias. De nada. Bebé. As. El perrito ya hizo. Hora de irnos. Bebé, esta sí me costó. ¡Está bien! Hola, buenos días. Excelente. Oficial, a la comisaría 36. Ay, no son duros conmigo. ¿Lo prometes? ¿A las 6? Ok, pelirrojo, no lo vayas a olvidar. En ese caso, te espero a las 5:30. Si quieres. ¡Ah!
Ay, ¿y por qué tan contenta, amiga? Brad Pitt y Jude Law tuvieron un bebé y él iba en el ascensor conmigo. ¿Brayden y compañía a sus órdenes? Le envían esto de Balduchis. Qué amable. Disculpa, tu cuerpo tiene algo nuevo. ¿Estás estrenando abrigo? Sí, ¿no es increíble? De promoción a mitad de precio. Y con él, pesco a un hombre. David Pennington. ¿Es el dueño de los Celtics de Boston? No, tonta, su hijo. Qué impresionante. Pero yo también tuve una gran mañana. Al parecer, Saturno se alineó con Neptuno. Ay, Dana, ¿no crees en esas cosas de verdad, o sí? No. Y mi nueva canción recibió una amable carta de rechazo de Two Tone Records, pero conocen el dicho. Se cierra una entrada y otras dos se abren. Hablando de entradas, ¿la junta con Phillips a qué hora es? Ahora. Y tengo que llevar el registro. Claro. Así que las veré después. Bien. ¿Quieres darme uno? ¿El de avena? ¿Dónde están los demás? ¡Ahí de la tierra! ¡Ya! ¡Una hora más otra vez! Sí, las ventas en 8 días fueron de 470,000. Es por eso que deben colocarlos al frente de la tienda. Oye, dile a ese hombre que yo lo ordeno. Dile que Damon Phillips lo ordenó. Te tengo que dejar. ¿Qué esperamos? Ah, ya no deben tardar. Si gusta... ¿Qué? ¡Este es el peor insulto! El señor Phillips no espera a nadie. Exacto, a nadie. ¿Entiendes? Y ya está enojado. ¿No es verdad? Es cierto, muy furioso. Ya no deben tardar nada. Supongo. ¿Qué están haciendo, inútiles? ¡Sara! 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 ¡Salgo! ¿Qué tal? Una nota urgente de parte de Brayden dice que está dándole un toque final a la presentación súper especial para usted y que no va a tardar. ¿Ah, sí? ¿Sabes cuánto ganó Downtown Masquerade Records por un año? Sí, fueron 507 millones, neto. ¿Sabes entonces lo mucho que vale cada minuto de mi tiempo, no? $964. Me lleva, es mucho. Nunca lo imaginé. Sí, incluyendo el tiempo que duerme. Hasta cuando voy al baño. También es plata. Eso es defecar dinero. Exactamente. Ya ves por qué no quiero perder el tiempo. Y esto es perder el tiempo. Estoy de acuerdo con eso. Si quiere darme un momento, yo daré inicio. Mire, si no vale la pena, le daré $965. Porque pienso que tiene que ganar más. Prepara el cheque, amiga. Damon, lamento haberte hecho esperar. ¿Con queso? Claro. ¿Ok? Solo traeré los archivos y comenzaré la presentación. No está listo. Damon comprende. El ascensor se atascó. ¿De qué estás hablando? Albright me describió la estrategia de relaciones públicas. Es brillante. Sobre todo en la parte de la fiesta. ¿Pero fiesta? Sí, la mascarada sorpresa es buena. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí, llevaremos a los artistas y se deducirán impuestos. Más el apoyo a una buena causa. Y sabes que yo jamás rechazo una fiesta. ¿Cómo ves? Una fiesta. Una fiesta. Yo también amo el Reven. No sigas. Todo está listo, señor Philip. Su auto está esperando. Mascarada sorpresa. ¿Cómo lo siento, señora Brayden? Es que en otras juntas tomé notas y quise improvisar a partir de ahí. Bueno. ¿Tienes una enorme fiesta que planear? Bueno. Sí, sí, claro. Tendré que darte una oficina. ¿Qué? ¿A mí? ¿Estás a cargo de tu idea? ¿Sara? ¿Eh? Dale una oficina y una tarjeta empresarial de crédito. Gracias, señora Brayden. Ay, basta, Ashley. A partir de hoy, soy Peggy. Peggy.
Peggy. ¿Y tú quién eres? Mensajería. Ay, como sea. Y tranquila, Ashley. Yo vigilaré tus movimientos. ¿Sara? Sí, señora. Katy, ya vine. Hola, Jake. Hola. Oye, ¿qué te pasó, Katy? Fueron los mayores. Ah, son una lata, ¿no? A ver eso. ¿Con qué está pegado? Con pegamento. Ah, también a ti. Tu día fue mejor que el mío. ¿Hamburguesa? Claro, la compré para ti. ¿Dónde está mi postizo? Está en el horno, abuela. ¿Tiene un postizo en el horno? Hola, Jake. Hola, Marta. Katy, volveré después de mi turno a la medianoche. Claro. Pórtate bien. Sí. Te quiero, Jake. Yo también. Katy, obedece a tu primo. La cuidaré bien. Adiós. ¿Lista? Alto. ¿Eso dolerá? Porque traer esto ya me gustó. No te dolerá si estás quieta. Au, au. No te muevas, no pasa nada. Ahora uno, dos, tres. Listo, ya está. Espera, espera, espera. Listo. ¿Qué se dice? Gracias, Jay. Eres mi héroe. Dame la mano. Me quedaré con esto. Creo que de verdad es un riesgo. Claro. Bye. Adiós. ¿Y a dónde te llevará? Al básquetbol, Dana. Los Celtics contra Filadelfia. No es sexy, amiga. ¿Es fuera o aquí? Fuera. Adivinaré. Te llevará en su jet que pilotea él mismo, ¿verdad? Error. Tiene un piloto. Hablando de citas, hello, hay que conseguir a alguien que quiera ir con la fiera a la fiesta. Así no va a vigilarnos en cada movimiento. Suerte, pero no creo que en el directorio encuentres un sujeto de ese calibre. Ay, es imposible que le idolatres tanto. Sí. ¿Qué? Es sofisticada, glamorosa, la invitan a todos lados y nunca se queda en casa por no tener nada que usar. Claro, nada que usar. Uy, uy, uy. ¡Ya voy! Yo voy. Yo abro. Yo voy. Sigue buscando. Oigan, ya vi uno. ¿Quién es ese galán? Tranquila, babe, es mi tapete. Ay, es mi vecino el guapo. ¿Quién? ¡Antonio! Hola, Ashley. Hola. Te trajeron esto de la tintorería. Lo recibí y aquí está. Espero que esté bien. Oh, y eres todo un ángel. Gracias. Solo lo intento. ¿Vas a una cita? Algo simple. ¿Y tú? Ah, siempre es noche de cita. Así que hasta luego. Gracias. Besos. Ah, oye, Antonio. ¿El jueves siguiente tienes algo? Siempre tengo algo. ¿En qué habías pensado? Pues no te lo puedes perder. Mascarada Records hará una fiesta de promoción increíble. Baile, comida, luces y una buena cita con mi jefa. ¿Tu jefa? ¿Cómo es? Divertida, es fuerte, lista y totalmente independiente. ¿Y es linda? Obvio. Bueno, si tú crees que funciona esa cita, pues es suficiente para mí. Ay, te amo. Gracias, de verdad. Besos. Adiós. Ay, sí, ahora la fiera tiene cita. Sí. Esto no es mío. ¿De quién es? ¡De Sarah Jessica Parker! ¿Qué? ¿Es en serio? No sabía que Sarah Jessica Parker es tu vecina. ¡Qué hermosura! ¡Y es un dolce! ¡Ay, qué emoción! Lo regresaré mañana. Ay, a ver la etiqueta. Ah, sí. Tu talla. ¡Qué coincidencia! ¡Qué envidiosa! Ay, Dios. Oigan, creo que esto sí me quedará bien. Tienes que usarlo hoy. Pues sí, claro. Yo comeré un poco de chocolate, gracias. Yo tomaré una malteada. Yo me probaré el vestido. Gracias. A un lado, idiota. ¡Oye! ¡Mija, tranquilo! Lo siento, claro. Uno, dos, probando, probando. She's got a lip ring and vitality. Not into fashion, but I love the clothes she wears. But her tattoo's always in a I'm
Jake, ¿qué tal salió todo? Entonces, ¿le diste a Phillips el disco? No, exactamente no. Es que aún hay conflicto con nuestras fechas que hay que discutir y... Jake, así han pasado varias semanas. Ya estamos encarrilados. Créanme, hoy vendrán ejecutivos de una disquera. Oye, Jake, hay un caño que tienes que destapar. Estoy ansioso por destaparlo, pero hasta que comience mi turno, que será en 2 horas. Imagínate que es un Grammy. ¿Grammy? ¿Grammy será? ¿Ya qué? Yo voy a arreglar esto. ¡Arriba la energía! ¡Y cuida ese sol, Tom! ¡Daremos un buen espectáculo! She's just a loner with a sexy llegamos. Gracias. Creí que el viaje sería en jet. Pues esto nos llevará al jet. Ay, Dios. Tengo que archivar esto en mi diario. Ay. Buenas noches, Beyon. Ashley, ¿dónde conseguiste este hermoso vestido? No preguntes. Amigos, prepárense para escuchar a la más grandiosa banda en todo Nueva York, Mad Fly. She's got a lip ring and fire. Not into fashion, but I love. Despedirme, no tendrán que pagarme. Oye, Jake, eres bueno. Amigo, tú nos descubriste, pero... ¿Pero? ¿Cuál es el pero? Pero ya es hora de volver a casa. No, sí. No se vayan ahora, ya pero estamos Jake, muy cerca. No hemos tenido ningún golpe de suerte aquí. Sí, y Doc extraña a su mami. En serio, llora cada noche. Una semana. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Una más, solo una más. Y si para entonces no he logrado nada aún, yo lo entenderé. Será todo. Ustedes se podrán ir, no reclamaré. Solo una. De acuerdo. Solo una. ¿Una más? Solo una. ¡Muy bien! Que descansen, chicos. Mamá tendrá que esperar una semana, Doc. Solo una. Una semana más. ¿Y lo hiciste? David Pennington es todo un caballero. Nos besamos. Aburrido. Quiero mi cuenta. Claro. Gracias. Dino, ¿sentiste que era normal y ya? ¿O sentiste un gran cosquilleo junto con mariposas en la panza al besarlo? Yo creo que fue suficiente para que quisiera otra cita. ¿Ah? ¿Aquí tienes? Gracias. No. ¿Sí? ¿Qué dice? Señor Platino dice que él invita. Ay, ya no aguanto. ¿Qué? Ahora, aparte de todas las cosas, Peggy Braden te dio su tarjeta con poder de compra mundial. Una cosa es positividad y otra es pura y simple suerte. Ay, ¿sigues con eso? Maggie, desde niña me conoces, ¿cierto? Ahora, por favor, dile que no es mi suerte. Bueno, fuiste elegida reina del baile en la escuela Franklin. ¿Y? Tú estudiaste en Jefferson. Pero no significa nada. ¿Tú crees? Oigan, ¿es gracias, una broma? Ashley. A ti. Gracias, Ashley. Gracias, Ashley. Pero ya acéptalo. La varita de la suerte te tocó y te tocó en serio. Ay, son unas tontas. Gorchas, Osama. Gracias. Gracias. Ashley, si crees que no tienes el gen de la suerte, no te importará hacer cierto ensayo.
¿Ensayo? Sí, ¿ensayo? ¡Guau! ¿Qué es lo que hará? Uy, lo siento. Hola, un rasca y gana, amigo. ¿De cuál? ¿Alguno en especial? Esto no tiene validez. Yo tengo habilidad en esto. El verde. Es la lotería. La habilidad no cuenta. $1. En ellos. Gracias. Oigan, amigas. ¿Qué esperas? En serio, esto es tonto. Hazlo, hazlo. No vean. Es mi juego, ¿sí? ¿Qué salió? ¿Qué salió? ¿Qué salió? 5, 10, 15. Les dije que tenía habilidad. Eres la persona con más suerte en el mundo. ¿Cómo lo haces, Ashley? ¿Cómo lo haces? Ya les dije. Solo hay que rascar las casillas plateadas. ¿Rascar? ¡Solo rascar! ¡Quiero ahorcarte! Oye, cuidado. Tengo que estar bien. Estoy planeando un evento importante. Y debo llegar a la demostración con Peggy en 10 minutos. ¡Taxi! Hay que pasar por las presentaciones. No vamos a llegar. Negatividad. Es tu problema. Es cierto. Adiós, nena. No me decepciones. Tranquila, te quiero. ¡Agua! ¿Cómo está? Ay, nerviosa. Le va a encantar. Gracias. ¿Lo ponemos aquí? Sí. De verdad es hermoso. Ahora, ya está. Hola, señora Brayden. Ah. Lo siento, Peggy. ¿Lista para que te impresione? Te preguntaré algo. Pues claro, es lo que espero. Ok, ahora queremos una atmósfera muy carnavalesca. Tendremos una gran variedad de personalidades, estrellas y gente de la industria discográfica. Solo que todos van a usar máscara. Qué interesante. Habrá un DJ, algunos malabaristas, pitonisas, atmósfera de humo y neón. Por aquí habrá un área de celebridades. Daremos champaña, solo la mejor. Dom Perignon, servida por meseros con sangos. Un escenario con los videos de la disquera y bailarines profesionales. Y por allá, lindas alcobas con sillones y cortinas para que haya privacidad. En el techo, bailarines. Quiero dar la impresión de que cualquier cosa puede pasar. Eso te costará extra. Ay, eres terrible, pero tierno. Adelante, debo atender. Yo igual. ¿Qué? No, 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 si no está en la lista, nadie entra. Sin excepciones. Oigan, estaba en la lista especial. ¿No vieron la lista especial? ¿Es por la chaqueta que traigo? ¡Ay, y no qué! Lo siento, me empujaron. Eres un tarado. ¿Estás bien? ¿Aquí es la fiesta de máscaras? ¿Tú eres Ronald? Sí, sí, soy yo, sí. Llegas tarde. Bailarines, quinto salón. Entiendo. Adelante. Vamos al quinto salón, por mi vestuario. Lo que creí, los ama. ¡No! Te lo dije, mi amor. ¡Ashley! ¡Antonio, Peggy! ¿Se ve que se cayeron bien? Sí, la verdad es que sí. Gracias por tender la trampa. ¿Esto era una trampa? Sí, lo confieso. Pues gracias. Antonio es una adoración. Fue un placer. Los dos son uno para el otro. Madame Safina nos dijo eso. ¿En serio? Los amantes. Me tocó. ¡Qué buen trabajo hace! Ahora ve, ¿qué
¿Quieres que Madame Zeta lea las cartas para ti? No, no, gracias. Solo invitadas. Ah, escéptica. No, es que siempre me dicen que conoceré a un hombre muy apuesto. Y nada, no llega. ¿Qué? ¿Crees que tener fortuna es normal? Justo lo que sospeché. ¿Qué? ¿Qué dice? Tal vez sea un crucero. He sentido que voy a ganar un viaje en crucero. No lo creo. Aquí dice que la fortuna ha estado siempre contigo. Oh, oh. Ten cuidado. Esta carta, la rueda de la fortuna, está de cabeza. Significa que puede dar vuelta al revés. Sí, claro. Ahora no tengo tiempo para hablar de esa rueda. Tengo 500 invitados y no sirve el cañón de burbujas. Adelante. Pues, no pares de trabajar. Parece fascinante. Zeta. Qué terrible. ¿Les gusta la música? Dije que si les gusta la música. Nada se compara con mis fiestas. Quiero agradecerles por venir y apoyar al albergue de indigentes. Hasta este momento, hemos recaudado $270,000, señores. El aplauso es para ustedes. Bien, amigos. Aún no basta. Les prometo que si siguen donando y veo más dinero, esto será algo increíble. ¡Música! Salir. Oye,
Escucha, debo hacer una cosa urgente. Pero te prometo que volveré. Solo quédate ahí, ¿quieres? Ok. ¡Suerte en mi vida entera! Señor Phillips, ¿tiene algo? ¿Está bien? Y mejor que nunca. Hermano, me salvaste la vida, hombre araña. No fue nada, en serio. No, esto es mucho. Tiene que haber una forma de recompensarte. Oiga, es suficiente con las gracias. Dime, tiene que haber algo que haga por ti. Ya sé. Sabe, no quisiera molestarlo ni nada, pero esta banda es justo lo que está buscando. No hay otra igual en esta ciudad. Ya está. Oiga, si quiere, ¿qué es lo que dijo? Dije que ya está. Llévalos a... ¿McFly? Sí. Llévalos a mi oficina y los escucharé. Gracias. Oye, ¿cuál es tu nombre? Jake Harden. Jake Harden. Damon Phillips te debe mucho. ¡Sí, sigo aquí! ¡Un chico me salvó la vida! ¿Es mi imaginación? Pues ya tengo suerte. ¡Qué bien! ¡Ashley! ¡Escupe! ¡Necesito pasar! ¡Déjame! ¡Déjame! Tienes que ayudarme. ¡Eso! ¡Una vez más! ¡Eso! ¿Qué era? ¿Una aceituna? ¡Ashley! ¡Ashley! ¡Allá! ¿Está molestando? ¡Ella! ¡Ella! ¿Estás señalándome? Sí, me señaló. ¡Rápido! ¡Véstenla! Ahora viene aquí, pero tú tranquila. Oh. ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡A un lado! ¿Ashley, all right? Temo que soy yo. Era arrestada. Esto es por Sarah Jessica Parker, ¿cierto? ¡Oh! ¡Alto! ¡Espere! ¡No! ¡Lo iba a devolver de verdad! Oigan, yo obedezco la ley, adoro la ley. Entonces, ¿eh? Oye, ¿qué demonios está pasando aquí? A ver, piensen, Sex and the City. Yo creo que a esa mujer le sobran vestidos. Además, ni era nuevo. ¿Creen que le haga falta? ¿Te prostituyes? Salgo con señoras. ¿No te dijeron? Jamás me había sentido tan humillada. Peggy, gracias a ti y tus lindas alcobas. Quiero dar la impresión de que cualquier cosa puede pasar. Ay. ¿Y ahora a ti qué te pasa? Ya sé lo que sucede aquí. ¿Qué? ¿Dónde crees que esté? ¿Dónde creo que esté quién? Shh, el conductor. ¿El conductor de qué? De este reality show. Ok, ya los descubrí. Ahora vengan y díganme lo que gané. Oye, ¿estás loca? Oigan, basta de gritos. ¿Qué esperan? Díganme, ¿fue David Pennington quien planeó esto? ¿Eh? ¿Fue él? Ese es mi asiento. Creí que no reservaban lugares aquí. Esta es la vida real, niñita. No solo me costaste mi mejor cliente, no puedo ni imaginar lo que dirán de mí en el periódico. Brayden. Dígame. Pagaron su fianza. Ay, ay, qué lindo, gracias, gracias. Peggy, lo lamento. Ah, si no lo adivinaste, te despedí. ¿Este es tu piso o qué? ¿Qué dijiste, niña? She's got a livery and vacancy. Not in
into fashion, but I love the clothes she wears. Her tattoo's always in her bio underwear. Ya es suficiente. Chicos, ya es el auto. Sí, señor. Oye, es que están... algo nerviosos. Que no se te vaya. Jake. Jake. Lamento que no fuera justo lo que quería. ¿Tú qué les ves, Jake? El toque fresco y retro entre los Beatles mezclado con Blink 182 y tú. Es interesante que no hables de ventas ni de mercadeo. Es curioso que lo diga, señor. Creo que una banda que es buena se vende sola. Un idealista y un purista, ¡qué lindo! Sí. Yo también era así, pero decidí convertirme en un millonario. claro, gracias por la oportunidad. Escucha, creo en la suerte. Enviaré el sencillo a un par de estaciones de radio y ya veremos. Mientras tanto, trabajen en otro sencillo. Sí, tienes 15 días. Entonces, ¿contratará a la banda? Estuve 8 minutos contigo. ¿Por qué perder el tiempo si no quisiera la banda? Tiffany, sí, quiero que les des un adelanto y llévalos al penthouse de los artistas. Sí. Ya fueron 9 minutos. Listo. Hasta pronto. Gracias. Felicidades. Gracias. Es un término técnico para decir que hay agua donde no debería. No es tan grave, nos encargaremos. Ay, gracias. ¿Le importa si entro a sacar algunas cosas? Oigan, amigos, dice que quiere pasar a sacar sus cosas. No entiendo, ¿de qué se ríen? Hija, aquí hay una infestación grave de 4 hongos. Suerte que la encontramos. Suerte. ¿Y ahora qué pasa? ¿Mis muebles qué? No hay de qué preocuparse. Los quemaron para que no contaminaran a nadie. Aunque pudimos salvar esto. ¿Esto es todo? Es todo. Oye, Jake, ¿está todo en orden? ¿Este es mi departamento? Lo sé, es muy hermoso. Sistema de audio, un gran televisor y de noche, cuando la luz se atenúa, este lugar se convierte en un espacio increíble. Sí, es un espacio increíble con luz brillante. Y la banda está en el corredor, el bar y refrigerador están llenos. Ah, y te diré algo. DMR es un lugar de trabajo excelente. A diferencia de compañías que prohíben que los empleados salgan entre ellos, aquí nos dejan. ¿Salir? Sería súper. No hago nada los fines de semana. Oye, ¿no te importa que la chica pague, o sí? Algunos hombres tienen ideas raras. Uy, tengo que irme. Voy tarde a mi clase de masaje erótico. Hasta luego, hombre araña. Clase de masaje erótico. Oigan, gracias por dejarme estar aquí. Ay, no solo estoy en quiebra, la fiera ya me bloqueó con todas las firmas en la ciudad. ¿Por qué no hablas con tus padres?
Ay, y admitir mi derrota jamás. Ah, claro. Ahora, ¿dónde dormiré? ¿En tu cuarto? ¿Mi cuarto? Sí, Maggie tiene su cuarto aquí sobre la cocina. Gracias. Y el de Dane es un hermoso convertible. Así que tus opciones son los niños flojos, suaves y cálidos, o mi favorito personal, el fabuloso futón. Perfecto. Bueno, no les voy a estorbar y ni siquiera notarán que vine. ¿Secadora? Ah, sí, arriba del radiador. Gracias. No me había fijado. Maggie, tu gato es negro. ¿Sí? ¿Qué tiene? Curiosidad. Bueno, esto es lindo. Será divertido. Todo esto va a ser muy... No puede ser. ¿Qué? Tengo un grano. Tengo un grano, amigas. Tengo un grano. Ashley, ¿está todo en orden? No puede ser. No puede ser. ¡Ay, qué horror! ¿Ashley? ¡Ashley! Muy bien. ¿Quién fue el tarado? ¡Bien hecho! ¿Ashley? ¿Estás bien? Resiste, un segundo. ¿Qué pasó? Rompió un espejo. ¡Rompió un espejo! Lo sé. Digo, chicas, ¿qué está ocurriéndome? Sé que no aguantaría 7 años más de esto. Desde el baile de mascarada es como si fuera el antimidas. Todo lo que toco se destruye. Tranquila, Ashley, cálmate, ¿sí? Por alguna razón, el destino te está volteando la cara. Pero la rueda se revierte siempre. ¿Entiendes? Te despedí. No puede ser. Préstenme ropa, tengo que salir. ¡Hola! ¡Ábrame! ¡Hola! ¡Yuhu! Sí. Usted arruinó mi vida. ¿Qué? Ah, eres tú. Todo en mi vida era perfecto hasta que usted apareció. Un momento. ¿En realidad era perfecta? ¿Sabe qué? No quiera psicoanalizarme. Oh. Solo haga su magia vudú y deme mi suerte otra vez. Bien. Concéntrate. ¡Hey! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Dios! ¡Stop ahí! Ya está. Ha vuelto. Y por favor, ya vete. Tengo que trabajar temprano. Ay, no me tire de loca, ¿sí? Usted y sus cartas lo arruinaron todo. ¡Ahora resuélvalo! Traté de advertírtelo, niña. Dime, ¿algo inusual te pasó en esa fiesta? Además de que mi vestido se atoró, de que casi muero ahogada y de que fui arrestada, ¿no? ¿Segura? ¿Y tal vez antes de eso? Bueno, besé a un chico lindo, pero eso no es inusual. Un segundo. Usted dijo que eso se puede transferir, ¿no? ¿Eso significa que él tomó mi suerte? Tal vez la necesitaba más que tú. ¿Y él la tiene? ¡Ese infeliz ladrón de besos! ¡No! Esa suerte es mía y ya, ¿sí? Y usted va a ayudarme diciéndome cómo la recupero. ¿Perdón? Bueno, a ver, si él te la pudo robar con un solo beso, todo tiene sentido. ¿Qué? Espera, son 12 bailarines profesionales. En alguno de esos labios está la clave para recuperar mi vida. Es imposible. ¡Oigan! ¡Quítense de mi camino! ¡Tranquilo! ¿Soy tiro al blanco o qué? Sí, es ridículo, ¿no? No recuperarás tu vida por besar a alguien. ¡Qué guapos son todos estos chicos! ¡Ay, ¿no? Gracias! ¡Ahora la alientas! No, aún creo que está loca. Yo vengo aquí a ver y a reír. Oigan, solo quiero recuperar la vida que tenía antes. Claro, ¿y cómo vas a saber si besaste al adecuado si no lo recuerdas? Ah, tengo algo infalible. Oh. Sí, sí, es él, ¿verdad? Es cierto. ¡De verdad! ¿Qué le pasa? ¡Ashley! ¡Se acaba de pasar! I don't need to know what you're thinking. I got a mission.
Hola, soy Dave. I don't need to know what you're thinking. Hola, I got a mission. Escupe el hielo, Ashley. Tom Godrey, ya lo buscamos en tres direcciones diferentes. Sí, es cierto. Soy como los demás conejos a los que les cortan su pata de la suerte. Ah. Debería rendirme. No inventes, Ashley. No estás tan mal. Sí, ya 12 extraños recibieron tus besos y aún nos tienes a nosotras. Ay, gracias. Pero tal vez sea mejor que no te toque. Te quiero. ¿De verdad? Uh-huh. Te voy a alcanzar. ¡Y te besaré! ¡Ah! ¡Pancakes! Hola, gatito. Hola, Ash. Soy yo, David. Acá una exposición de arte en la galería David estacional. David Pennington. ¿Te veo a las 7? No me falles. David Pennington, otra cita. No voy a ir. ¿Por qué no? Se nota que es un gran chico. No, solo haré que me arrolle un autobús. Maggie, tu mascota negra se cruzó en mi camino. ¡Qué horror! Ah. Ven, Pancakes. Ya, que no te asusta esta mujer supersticiosa. No soy supersticiosa, pero es cierto. Es mala suerte, amiga. Ay, Dana, ¿y mi horóscopo? Leo, Leo. Dice que tu luna está en Urano. No suena bien. Te puedo cancelar la cita. ¿No es suficiente prueba de que tu mala suerte no es verdadera? No lo creo. Ashley, las chicas sin suerte no salen con hombres solteros cotizados. Solo se sientan a ver a sus afortunadas amigas salir mientras se quedan en casa, ven Oprah y comen los dulces del Halloween anterior. Tienes razón. Cierto. Pues claro, amiga. Ahora arréglate. ¿Sabes qué? Tal vez no estoy maldita. No sé, quizá lo que pasa es que estoy viendo las cosas con un mal enfoque. Pues sí. Exacto. Porque cuando se cierra una entrada, otras dos se abren. De acuerdo, voy a cambiar de página y la suerte regresará ahora. Eso. Tranquilas. ¿Te lo volviste a poner así? No tengo repuesto. Eso es un asco. ¡Ay! ¡Mi ojo! Pero es que estoy en la lista, en la especial. David Pennington, he invitado. ¿Qué tal, David? Hola. David Pennington, ella está. No, 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 ella viene conmigo. Gracias. Oh. Estoy muy bien. Bien. Ven, tengo una sorpresa para ti. Ay, por Dios. Mira esa fea pila café de... Ashley. Cualquiera diría que salió del trasero de un elefante. Ashley. ¿Eh? Ella es mi madre. La artista. ¿La artista? Hola, señora Pennington. Oiga, se ve más joven en persona. No significa que sea anciana ni nada. David, si voy a escuchar esto, necesito un vodka. Gran idea. Mesero. Sí, señor. Un vodka para la señora, por favor. ¿Sí? Claro. No, gracias. Ay, Timmy, ese desagradable hombre del Times está aquí. Es él. Es él. Disculpa. Sí. Ah, el mesero es que es... Más de tu tipo, estoy de acuerdo. ¿Qué? Madre, ya. Si no les importa, voy a ir al tocador. ¡Tú!
¡Al fin te encontré! ¿Disculpa? Oye, no saques la lengua de tu boca, porque son negocios, nada más. ¿Qué? ¡Devuélveme mi suerte! ¡Quédate! ¡Quieto! ¡Ya! Desde las entrañas de esa alma mortal llega el hombre de barro. ¡Déjame! ¡Ya voy a entrar! Soy el hombre de barro. Soy la mujer de barro. Somos el pueblo de barro y él es nuestro rey de barro. ¡No es cierto! ¡Es solo un reflejo cardíaco! ¡Necesita respiración de boca a boca! ¡Se va a recuperar! Gracias. ¡Qué suerte que estabas! ¿Y qué sabes dar RCP? Sí, ¿saben qué? Es lo mío. La suerte. No sé, me siento tan... ¿Qué hizo? Oiga, qué ridículo, solo era barro. Mi hermana gemela estuvo aquí la otra noche. Ella es la mala, yo la buena. ¿Qué se le ofrece? Quiero un vaso con agua. Sin consumo no hay lugar. Sí. ¿Puedo usar el baño? Sin consumo no hay baño. Entiendo, claro. Bien, me largo. Me largo. Ah, ¿están gozando la función? ¿Les digo la verdad? Yo no tengo días así. A decir verdad, tal vez ni siquiera estoy aquí. Tal vez esto sea un sueño que me pudo inducir un profundo masaje. Sí, un masaje que gané en alguna rifa. Qué rico se ve, ¿lo va a dejar? ¡No! Era un chiste. No comeré sobras, qué horror. Tal vez solo un poco. ¡Qué pena! Parezco un coyote. Perfecto. Ay, no, la sal. Para que todos se enteren, creo que lo que voy a hacer es totalmente ridículo, pero no hará daño. ¿O sí? ¡Afuera! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Un accidente! ¡Qué pena! Ven, es hora de partir. ¡Ahora! ¡Qué mal! ¿Cómo lo siento? ¡Fue un accidente! Salvo. Gracias por eso. Sí. Perdóname. No pude evitar escuchar tu... Ah, ¿berrinche? Sí. Es que estoy quebrada, sin trabajo y me comí le jambon de Tangier. ¿Qué? El tocino de alguien más. Creí que sonaría mejor en francés. Creo que no. Si tienes hambre, creo que te servirá esto. Sándwich con salsa y mostaza. Sí. Gracias. Gracias. Fue un placer. Sí, igual. Voy a... Oye, sé de un trabajo si estás buscando uno. Sí, ¿a quién hay que robar? Nada de eso. ¿Quieres que me una a tu religión, tal vez? No, no es nada de religión. Solo trabajo, la verdad, un mal trabajo. Poca paga por muchas horas. Eso no contesta mi duda. ¿Qué hay del fraude? Digamos que sé lo que es ser SNS. ¿SNS? Sin nada de suerte. ¿Qué te hace pensar que soy SNS? ¿Solo porque derramé la sal? Sí. ¿Pintura fresca? Oh. Lo que te sucede ahora, lo he pasado.
Más bien, viví ahí. Yo era el mayor desafortunado. Soy Jake. Y yo, Ashley. Ay, muy Dios. Bien, tranquila. Ay, mi abrigo. Quedó de lujo. No hay otra cosa, porque la verdad no estoy vestida para una entrevista. Para esta, así te ves bien. Gracias. ¿Quieres ir ya? ¿Por qué eres tan lindo? No sé. Oye, mira, eso de no tener suerte es bien. La vas a sonar. No es justo. ¿Verdad? Jake, escúchame. Es genial. No quiero otra mesera tonta. Entiendo, madre. Está bien. No te arrepentirás. No lo conseguí. No. No es eso. Sí tendrás un trabajo. Pero es mi antiguo empleo. ¿Y? Es que yo quería que te contratara de mesera, tal vez. Mi oficio era de conserje, persona de mensajería, limpia baños. Lo quiero. Do you know what it's like to fall on the floor? Cry your guts out till you got no more. Hey man, now you're really living. Have you ever sat down in the fresh cut grass and thought about the moment and when it will pass? Hey man, now you're really living. Now you better get it. Sunrise over the hill never used to give me much of a thrill. Hey. But hey man, now I'm really living. Hey. But hey man, now I'm really living. Do you know what it's like to fall on the floor? Hey. Cry your guts out till you got no more. Hey. Grande, como ¿dónde? The Needle ¿cuándo? Factory. Ver si pueden cautivar a la multitud por una hora. Claro. ¿Qué dices? No lo sé. Contrato. Va a estar de lujo. Oigan, no puede ser. Escuchen. Carly, sube el volumen. Oigan, somos nosotros. ¿Qué tal? A celebrar. Te invito a las hamburguesas. Acepto. Perfecto. Oye, cielo, ¿quieres subir a esa escalera y cambiar el foco? Pero no soy buena con las alturas. Phillips lo dirá hoy, así que mientras, hay que enfocarnos en buscar una... canción. ¿Qué está haciendo? Debió subir sin lámpara y quitar la vieja antes, porque ahora se le va a caer. Ve por la escoba. Sí, sí. Y tenía que apagar la luz antes porque creo que ahora se va a electrocutar. Hola. Hola. Y además de, no sé, electrocutarte, ¿qué tal el trabajo? No me puedo quejar. ¿Qué bien? No, de verdad, es que no me dejan quejarme. Firmé un documento. Ah, ya me acordé. Está fría y te servirá. Uy, eres muy hábil con esto. Gracias.
Ay, qué bien. ¿Es dentífrico? Sí, es un antiguo remedio chino para dedos quemados. Sí, estoy preparado. Tengo de todo en esta mochila. Primeros auxilios, calcetines extra. ¿No es un poco negativo? No, más bien realista. He pasado por eso. A ver tu teléfono. ¿Por qué? ¿Qué es? Dóblalo hacia acá. Claro. Así. Teléfonos. Bergdorf's, Benel's y sushi. ¿Qué estás loca? Los desafortunados necesitan hospitales. Y nunca llames emergencia, se tardan años. Los bomberos son geniales. Control de envenenamientos nacional, pide por Lu. Es bueno. ¿Sabes qué? Esta mochila me ha visto pasar por todo. Y creo que es tiempo de obsequiarla. Ay, no, nunca. No, no, en serio, tú debes tenerla. Mira, la necesitas más que yo. Gracias. Debo contestar. Ah, sí, adelante. Katy, ¿qué tal, mi nena? ¿Qué? ¿Tu llave? ¿Ya viste en la puerta? ¿Qué tal si paso por ti? Te llevaré a un lugar nuevo. Te va a encantar, es gigante. Sí, comeremos pizza. ¿Estará bien? Tengo que ir a casa. Sí, sí. Adiós, Ashley. Sí, es una conocida. ¿Claro? Was I in vain on his secrets? Was I too close to comfort? Pushing me down when I wanted it. Oigan, saluden. ¿Qué tal? Hermano, ¿qué hola? Hay? Suena bien. Gracias. ¿Qué sucede? Oye, Jake, The Knitting Factory falló. ¿Qué? ¡Qué horror! Pero Five Colors ha recibido mucha atención del radio, así que lo programamos en el nuevo Hard Rock Café de Times Square. ¿En serio? ¿Sí? ¿Les gustó, eh? ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! ¿Y qué hay del sencillo nuevo? Estamos en eso. De acuerdo, no voy a interrumpir. ¡Gran sonido! ¡Felicidades! Gracias, gracias, señor. ¡Feliz día! Jake, ¿cuándo vamos a escuchar ese sencillo increíble? ¿Cuándo lo hagan? Claro. ¡Jake! ¿Te trajeron algo? No, te veo allá. ¿No es la chica del boliche? Sí, la electrocutada. ¡Hola, Jake! Sí, Danny, trabaja en la letra de Too Close for Comfort. Creo que ya la tienes, solo ajustala un poco. Ingeniero, hay que entrar al segundo verso, por favor. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay! ¡Ay, perdón! Tranquila. Gracias. ¡Oh! Lo tengo. ¿Te ayudó? No, bueno, de verdad, no, lo lamento. No te preocupes. ¿Qué pasó? Ven a oír la canción. Sí. Suena bien, Jim. ¡Qué sonido! Sí, son excelentes, ¿no? Sí. ¿Y sabías que estaremos en el nuevo Hard Rock? ¡Uy, qué suerte! Sí, bueno, quitando el hecho de que es un gran espacio y tal vez no podamos llenarlo, me siento exhausto. Pues tal vez sea duro, pero no imposible. ¿Quieres que vayamos a tomar un café al rato o un pastelillo? Sí, estaría bien. ¿Ella es Katy? Sí. ¡Qué bien! Es linda, ¿no? Y me dio esta. ¡Qué linda! ¿Sí? Seguro es una zorra. ¿Qué? Gorra. Que seguro se le ven bien las gorras. ¿Sí? Claro. Sí. Jake, es mejor que me vaya. Mac quiere que acomode las trampas para ratas. ¿Entonces te llamo esta noche? ¡Ah, sí! Sobre eso. Sí.
Tal vez sea mejor después. Tengo otros planes. Gracias. Y lo lamento de nuevo. Adiós. Adiós. Espera un segundo. ¿Te veré luego? Dile a Marta que enviaré a Bernie con el auto para recogerte. No olvides tu tarea. Sí, ya lo sé. Hecho. Adiós. Adiós. Ay, no lo hagas. No abras el paraguas adentro, no. Mala suerte. Impermeable dentro de la mochila. Ni siquiera se me ocurrió revisar. ¿Te llevo a algún lado? Descuida, solo vivo a 29 manzanas. Al menos ten mi paraguas. Ya tengo uno. En casa tengo una secadora, palomitas de microondas, hay televisión. No creo que esa idea sea correcta. Oye, no haría esto por cualquiera, pero te puedo dar un poco de chocolate con algunos malvaviscos. Adoro los malvaviscos. ¿Qué te parece si tiras tu paraguas? ¿Sí? Te voy a dar ropa seca. Ven, dame eso. Ah, sí, gracias. La lavandería está allá. El baño está por aquí. La cocina está aquí. Ve a donde se te antoje ir. Gracias. De nada. ¿No te importa si meto mi ropa con la tuya? No, claro que no. Lavandería en tu departamento. Hasta donde sea, si se sabe que eres un triunfador. Sí, podría ser. ¿Sabes qué? También lavaré esto. Claro. Ay. ¿Quieres poner esto, por favor? Ah, sí, claro. Gracias. Tengo que contestar, no me tardo. Sí, te espero aquí. ¿Desde cuándo una lavadora necesita una pantalla así? Listo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Está todo en orden? ¡Sí! ¡Descuida! ¿Bien? ¿Qué estás haciendo? ¡Adiós, agua! ¡Adiós, agua! ¡Ay, no! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡No puedo! ¿Qué? ¡Ay, mamá! ¿Así? ¡Tranquila! ¡No! 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 ¡No!
prende apagada en el indicador digital. ¿Qué te digo? Soy un patético desastre y quiero rendirme. ¿De verdad? ¿De verdad? Ya nada importa. ¿Sabes qué? Se siente bien. ¿Te digo algo? Yo me rendí hace años. Es mi secreto para ser feliz. Un momento. Un momento. Venga, limpio. Oh, oh. Ay, mi ojo. ¿Tu ojo? Estás frito. Lo lamento. ¡Qué locura! Tal vez interrumpí algo importante. Hola, Katy. Hola. ¿Eres Katy? Hasta donde sé, sí. Yo me llamo Ashley. No, no hay problema. Lo haré, ¿sí? Oye, Jake dice que está salada. Bueno, creo que tendremos que hacerlo después. No estoy salada. Tranquila, yo también estoy salada. No, no, no. Lo decimos de cariño, no como algo real. Ah. Solamente te falta suerte, es todo. No, es genial, sí. Adoro estos malvaviscos. ¿Y yo igual? No, claro que no hay problema. Claro, claro, sí, sí, luego lo veo. Claro, señor, bien. Ay, está caliente. ¿Qué pasa? Ay, Phillips quiere la nueva canción, pero antes del concierto. ¿Y? Que no tenemos ni idea de la canción. No tenemos que decirle esto a la tía Marta, ¿o sí? No te estreses. Yo te haré una gran canción. Ah, sí, claro. Eres una compositora ahora muy graciosa. Deberías apoyarme un poco. Pero esto es en serio, Katy. Es mi Oigan, vida de la que hablamos. ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué? Creo que te puedo ayudar. ¿Qué tienes en mente? Pues, tengo una amiga. Yeah, I got you. Oh, make me feel better. And I know you'll help me through this stormy weather. Yeah, I got you. ¿Qué canción? Yo entiendo. Si no la quieren usar, no hay cuidado. No, no, es genial. Solo unos pocos ajustes. Harry, duplica el tiempo, ¿sí? Danny y Tom, ¿qué tal si aceleramos un poco el paso? Pues esta es nueva, pero tengo una corazonada, señor. Eso es positividad, adoro eso. Felicidades por agotar ventas. ¿Se agotaron? ¿Se refiere al hard rock? ¿Se agotaron las entradas? Te envío un mensaje. Yo no recibo mensajes. Tiffany, dale un localizador. Hay una fila de admiradoras que esperan entrar. Oye, 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 oye. Yo no doy abrazos. Hermano, salvaste mi vida dos veces. Una en la fiesta de máscaras y ahora... Pues, fue una noche grandiosa para mí, señor. Desde ese día, yo soy el sujeto con más suerte en el mundo. Ve a mi oficina a hablar sobre la portada. Tengo algunas. Es verdad. ¿Te parece? Claro. Jake. Jake es el chico que ves en la fiesta de máscaras. Oh, oh. Sí. No. Sí. No. Sí. Sí. Es genial. Es sexy. No lo entiendes. Si beso a Jake, es recuperar la vida fabulosa. ¿Y eso es problema? Pues... ve. Yeah, I got you.
escucha, estoy muy apenada por... ¿Antonio? Hola, Ash. Hola. Qué suerte que te encontré. Me sentí muy mal por las cosas que te dije. No, espera. Tenías razón al culparme. Entonces te culparé por meter a este petacón de hierro en mi vida. Sí, nos casaremos, mi amiga. ¿No es verdad? Así es, le compré la sortija. Pues, qué alegría. Felicidades. Ashley, quiero que vuelvas a trabajar para mí. ¿Estás jugando? No te dejaré. Tú eres mi amuleto. No, no sé qué decir. Bueno, tenemos una gran fiesta hoy. Saint Regis a las 8. Así que... di que me acompañarás y que vas a usar algo apropiado para tu nueva vicepresidencia. No puede ser. Sí, sí. Gracias. Adiós. Bye. ¡Sí! ¡Mi suerte ha vuelto! ¡Qué emoción! ¡Hola! ¿Alguien quiere un bocadillo, chicas? ¡Hola! Oigan, les tengo sorpresas. ¡Tran! Era el único y es de mi talla. Qué suerte, ¿no? Sí. Y fui a Miyakami y pedí 2 órdenes del menú porque quería celebrar esto. Excelente. Sí. ¿Qué tienen? La banda no puede tocar la canción. ¿Qué? ¿Por qué no? Phillips es supersticioso. No, ¿por qué? Cree que los grupos nuevos solo deben tocar música escrita por ellos. Eso es una locura. No, es mala suerte. Oye, siento lo que sucede. No tuve que ver con eso, Ashley, Maggie. Basta. No es culpa tuya. Es la vida. ¿O no? Vámonos. Se hace tarde. Tenemos que llegar antes de que inicien. Quiero desearle suerte. ¿Aún así irán? Pues sí, tenemos entradas especiales. ¿Por qué perderlas? ¿Y tú? De hecho, no puedo. Tengo una entrevista. ¿De trabajo? De hecho, es algo curioso. Peggy me volvió a contratar. Ah. ¿En serio? Estoy muy feliz por ti. Tú nunca te rendiste y todo mejoró. ¿Seguras que estarán bien? Pues claro, ¿qué nos queda? Amiga, si lloraras por todo lo malo de la vida, te perderías de todo lo bueno. Vámonos, es tarde. Diviértanse. Suerte en tu entrevista, Ashley. Gracias. Adiós. Escuchen, chicos, los detalles. Al vestidor ya. Caminen rápido, caminen. Sí, vamos. Este es nuestro día. Todo va a salir bien. Oye, Nick. Todos los que vinieron a escucharnos. ¿Qué tal? ¿Estás nervioso? ¿Por qué? Te ves muy nervioso. Gracias, ¿cómo te lo agradezco? ¿De hierba? Tenemos un poco de té aquí, Jake. Gracias, estaría bien. Los monitores están listos para Danny y Tom, ¿no? Sí, sí, claro. Y la conexión, el efecto y la distorsión en 2 y 3. Y recuerda las luces en 3, 5 y 9. Claro, claro. Se pueden caer aquí, voy a cerrarla. ¿Eh? ¿Jake? ¡Chicos! ¡Taxi! No conseguiremos un taxi a esta hora. ¡Sea positiva! ¡Hola! ¡Chicas! ¡Entren rápido! ¡Ashley! ¡Ay! No dejo de sudar. ¡Ay, qué asco! Sí. ¿Ya están listos? Sí. Ansioso. Sí, siempre listos. ¡Mi ojo! ¡Mi cuerda! Dani, mírame, ¿puedes ver? Sí. ¿Sí puedes? 2 minutos, chicos. Suerte. ¿2 minutos? Denme hielo, denme hielo. ¡Hola! ¡Oigan, aquí estoy! Escuchen, sé que están nerviosos. Está bien, solo. Aguarda.
¡Qué gran idea! Conseguiré un desodorante. Ah, por cierto, ¿han visto a Harry en alguna parte? ¿Qué? ¿Que no está aquí? ¡Oigan! Señores, sepárense. Búsquenlo. ¡Nick! ¡Harry! ¡Nick! ¿Sí? ¿Has visto a Harry? ¿A quién? Harry, el baterista. ¿A quién? ¡Harry! 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 ¡Oye! ¡Harry! ¡El partido! Lo siento. Disculpe, señor. ¿Puede dar vuelta a la izquierda? Union Square siempre está lleno. Es increíble que plantaras a Peggy Braden. Ay, lo superarás. Y la mala suerte de Jake es la mitad de la mía. No tenemos mucho tiempo. ¿Harry, estás aquí? ¿Alguien ha visto a Harry? No. Disculpen, ¿alguien ha visto a Harry? No. ¡El baterista! ¡Harry! ¿Alguien sabe dónde diablos está el baterista? ¿Cómo es? No lo sé, todos son iguales para mí. ¡Harry! Hay que hacerlos esperar, pero no tanto. Creí que era normal empezar media hora tarde. Jake, no encuentro a Harry. No está arriba. Es que en los baños no está ninguno de los dos. No. ¿Querías decirme algo, Jake? Hay un problema. ¿Qué? ¿Qué rayos es eso? Pienso salir ante esa multitud a decirles que no van a tocar. Oh, si no hablo, tú lo harás, a menos que saques a tus muchachos ahora. Señor Philipsen, ¿el baterista? No, funcionaría. Oigan, yo era el baterista suplente de Whitesnake. ¿Whitesnake? ¡Claro! ¡Tienes un baterista! No, esperen. No saldremos a tocar sin Harry. No, nunca. Eso no va a pasar. Si McFly no cumple, tal vez puedas manejar una banda de marcha de secundaria. Sí, hay un problema. Váyanse a un lado, muévanse. Déjenos pasar. A un lado, por favor. Así, este no es un... ¿Qué es esto? Ocho... 7, 6. ¡Ay, no! ¿Quién activó el humo? 5, 4, 3. 2. ¿Ese es Javi? Iniciar con el coche. Sí, es un hecho. Oigan, Philip se va a molestar. ¡Ashley! ¡Gracias!
no pasa nada, gracias. Me enorgulleces. Siempre a un beso. Adelante. ¡Dale un beso! No es justo. Ay, Ashley. Por favor, no me digas que todavía crees en eso. Más que nunca. Y no quiero hacerlo. Tengo que salir. ¿Qué? ¿A dónde vas? A la estación. Voy a visitar a mis padres por unos días. Debo arreglar las cosas. Dame un abrazo. Diviértete, ¿sí? Y cuídate. Adiós. Todos juntos. Hay que tomar una fotografía. Que si es así, ya puedes darte por vencida. Jake, basta ya. Con tu suerte van a anunciar que debido a un horrible accidente, todos los trenes se cancelarán y luego saldrás a esperar el autobús, pero entonces caerá lluvia ácida, tal vez granizo ácido. Escucha, Jake, tengo que dejarte. Sí, es por ti que lo hago. La suerte cambia, Ashley. ¿Lo sabes? Es que besé a una hermosa chica en la fiesta de Máscara. No, escucha, te juro que no estoy loca. Sí, te quedaste con la suerte y aún la tienes. Ten, te reto a que no pierdes.
¿Crees que haberme conocido no fue suerte? ¡No! ¡Cielos, tuve suerte de haberte visto! ¿Entiendes? Pero te mereces mi suerte. Le puedes dar mejor uso del que yo le di. Pues ya no la quiero. ¡Estás loco! Quiero que tú la tengas. ¡No, cállate! Fue grandioso. Pero estaré bien sin ella. ¿Y cómo lo sabes? Porque te tendré en mi vida. Y unos pocos golpes valen la pena en el camino. Listo. Atrás. A tiempo. Demorado. Eso nunca. ¿Y ahora quién la tiene? Da igual. ¡Qué asco! ¿Dejas a una niña sentada en el auto para besuquearte? Lograste sacarme de una fiesta increíble con estrellas de rock. Me tropecé, tragué mi goma de mascar y ahora estoy aquí viéndolos pasarse saliva. ¡Qué mala suerte! ¿Katy? ¡Qué bueno que llegaste! ¿Por qué están viéndome así? ¡Quieta! ¡Ay, me babearon! Rasca esto. Te gustará. Es bueno. ¿No crees que hay que continuar? ¡Oh! ¡$25! ¡No puede ser! ¡Soy rica! ¡Sí, soy rica! Me llevaré la limo, ¿sí? Quiero enseñárselo a la abuela. ¡Le pegué al gordo! ¡Oye, Bernie! Gracias. Creo que se lo ganó. ¿Pizza? Claro. ¿Y crees poder adaptarte a una vida sin suerte? Me siento con más suerte que nunca. Yo también. ¿Crees en el karma? ¿Karma? Ashley, ¿es broma? Una vez ayudé a una anciana a cruzar la calle. Al día siguiente encontré $100. Ashley, es suerte. ¿Karma? Es suerte. Karma, karma, karma. Suerte, suerte, suerte. Es karma. Es suerte. Abre la puerta. Ay, qué amable. Dinero. Entonces aún la suerte es nuestra. Da igual. No me interesa. It's all about a kiss, and I just wanna know if you're feeling better than dreaming. It's all about a kiss. Now you're in front of me, suddenly it's clear to see. It was you, really you all along. Blue skies and rainy days, either way it feels okay. Cause starting now we're gonna share it all. Down, lost, and you need a helping hand. When you're down, lost, or on the range.
Yesterday you asked me something I thought you knew. Said you made my life worthwhile. It's all about you. And I would answer all your wishes if you asked me to. But if you deny me one of your kisses, don't know what I do. So hold me close and say three words like you used to do. Dancing on the kitchen tiles, it's all about you. It's all about